Ya está trabajando con nosotros Fernando Fleitas desde Exteriores. Tiene novedades que compartirnos en este domingo y específicamente con una campaña que salva vidas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lara? Un saludo grande para vos, para Dani también, para todos los compañeros, la teleaudiencia, y un saludo muy especial antes de ir con nuestro video a todos los padres que nos están viendo desde sus hogares o desde donde estén. Un saludo muy grande para todos ellos. Pero bueno, ahora lo nuestro. Como ya mencionaba, estábamos con una campaña muy, pero muy genial. Se llama Remangate por la Vida. Estamos específicamente en el primer piso del shopping Mariscal, ¿verdad? El centro de eventos de este shopping, ¿verdad? Para hacerle... No vamos a hablar como siempre lo solemos hacer, ¿verdad? De una campaña, vengan. Hoy yo quiero hacer un llamado especial a todos los héroes y heroínas que nos están escuchando desde donde estén. Porque ese es el catálogo, ¿verdad? El apodo, por decirlo de alguna forma, que más se les puede acercar para todas estas para todas las personas que donan sangre. Es de suma importancia, ¿verdad? Este trabajo, esta labor que están haciendo los exalumnos, ¿verdad? Los organizadores que son los exalumnos del Colegio San José en cooperación con el Ministerio de Salud vienen realizando esta campaña ya desde hace días, que hoy llega a su fin, ¿verdad? Y estamos instando, como ya lo dije en un inicio, a todos los héroes y heroínas que nos están escuchando desde sus casas a que puedan acercarse, ¿verdad? Y hacer su colaboración de granito de arena que salva vidas. Eso es lo importante. Señora, señor, usted que nos está escuchando, donar sangre. Por una donación que usted haga, puede salvar hasta 3 personas que se encuentran necesitando. Pero ya estamos con la doctora Leticia Alfonso, que nos va a comentar un poco más ya de lo que fue esta campaña, de lo que está haciendo, ya que llega a su fin, ¿verdad? Si están alcanzando la cantidad deseada, si es necesario que vengan más. Ya les adelanto que sí, pero estamos con ella para que nos comente. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Y estamos acá con los amigos de los ex del San José, que son los que están invitando, ¿verdad? Los organizadores. Entonces, esto es lo que se hace cada año. Estamos en diferentes puntos del país, o en los diferentes shopping, también la UIT. Y estamos desde las 8 hasta las 20 horas, ¿verdad? A partir desde ayer que estábamos con este remangate. Y le esperamos, le seguimos esperando, le invitamos a los padres de familia, a la familia completa, porque esto es un acto de amor grande para todos. Y tener en cuenta que podemos salvar hasta 3 vidas donando sangre, ¿verdad? Que es máximo 7 a 10 minutos que de tiempo. Y queremos que sea una fiesta y ojalá que se pongan las pilas y vengan más personas para ayudar a esta causa. Doctora, yo estoy escuchando, dicen, wow, yo hoy tengo domingo, mi día libre. Está acá el shopping Mariscal, que nos queda como un centro, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Alrededor y demás. Van a venir a sumarse. Importante decirles que no vengan en ayuno, ¿verdad? Porque muchos piensan de repente, como se hacen estudios en los hospitales, me voy en ayuno, pero no es así, ¿verdad? No. La verdad, lo que queremos es que coman alguito, por lo menos, ¿verdad? Y que pasen, no tengan miedo, no duele. Lo único que hacen es ayudar a otra persona para salvar vidas, ¿verdad? Entonces, eso es... queremos concienciar también, ¿verdad? Y por eso le estamos esperando. Estamos con los compañeros del IPS a full, con muchas ganas de trabajar y para poder ayudar. Es importante también mencionar, doctora, que esta campaña que están realizando ya en años anteriores, como por ejemplo el 2018, 2019, en el 2022, llegaron a una cifra, ¿verdad?, en cuanto a recolección de sangre, que fue histórico, inclusive fue, por alguna forma decirlo, ¿verdad?, homenajeado por la OMS o OPS, ¿verdad?, llegando a 996 litros recaudados, ¿verdad?, que fue una cifra histórica para la región. Por eso, cada año queremos hacer, ¿verdad?, algo histórico, por eso estamos todavía con los compañeros con ganas, como te digo, invitándole a las personas que están pasando, ¿verdad? Que hacen sus compras, y muchos, la verdad, se toman esto como una buena causa. Algunos no tenían la información correcta, le guiamos con las compañeras, y bueno, ojalá que logremos también la meta deseada y que sigan viniendo, que no tengan miedo, ¿verdad? Que sepan que esto es un acto de amor. Un acto de amor para todos los héroes, si podemos decirle de esta forma, ¿verdad? Tipo, para alentarle ahí a las personas. Esto a partir de los 18 años hasta los 60 años, 65, tengo entendido, pueden venir a donar. Desde los 18 años hasta los 65 años,
Pueden venir personas hipertensas, tratadas, diabéticos, con medicamentos orales. Previamente se hacen unos controles con la licenciada, ¿verdad? Se controlan los signos vitales, posteriormente pasan con los médicos para una entrevista y ya luego a la silla, ¿verdad? Es rapidísimo. Después le ofrecemos también algo para tomar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto que sea una fiesta y ojalá que tomen conciencia. Ahora, doctora, seguro que más de uno en sus casos se preguntan, a ver, yo tengo un tatuaje, qué sé yo, no sé, en la pierna, o yo me hice un piercing, ¿verdad? Recordarles, ¿esto es impedimento para que vengan a donar? No. Si tuviste un piercing o tatuaje, 6 meses y ya le esperamos que vengan. Sí queremos que siempre estén con buen estado de salud, ¿verdad? Que es importante. Y luego ya nosotros vamos desglosando el cuestionario que van completando, vamos desglosando y haciendo las preguntas, ¿verdad? Si toman algún medicamento en específico. Pero lo ideal es 18, 65 años, tener un peso de 50 para arriba y comer alguito antes de venir a donar. Solamente esto. Perfecto, doctora. Importantísimo también un dato que me gustaría que la teleaudiencia pueda tener en cuenta. Por año se necesita aproximadamente 60 mil litros de sangre para poder llenar los hospitales, ¿verdad? Para las personas que están necesitando. Esto representa nada más nada menos que el 1% de la población. Es decir, que 70 mil paraguayos o extranjeros residentes en el país donen sangre al menos una vez al año. Ya todos los hospitales no van a estar necesitando más de que se estén haciendo campañas de donación, ¿verdad? Famosos nosotros, nuestro medio inclusive, solemos pasar flyers, ¿verdad? Comentando casos de personas que necesitan sangre, que están necesitando en tal hospital. Con el 1% de la población paraguaya sí, que done, ya va a ser más que suficiente para que ya no se necesite donar sangre en todo el año. Y yo quiero dejar esta consigna. Ahora nuestra primera entrada, estos sillones sí, están vacíos. Ajá. Recién cuando entrábamos estaba una persona. Yo quiero dejar la consigna que para nuestra segunda entrada, estos sillones estén repletos. Sí. Estén repletos. Así que yo me comprometo a donar sangre. Vamos a hacer una siguiente entrada, señora, señor, héroe, heroína que nos está viendo. Que estas sillas queden llenas para nuestra segunda entrada.